Noticia Michoacán, pioneros en la información. Habrá quien diga, lo hubieras mandado a la fregada, Luis Felipe. Te hicieron ver la tuya. Te hicieron ver la suya a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Y habrá quien diga, pero es un niño. Son decisiones muy difíciles. Porque todavía, aunque digan lo que digan, no pasa ese sentimiento y esa efervescencia. Todavía hay gente que te encuentras en la calle y hacen malas caras algunos porque se les ganó. Y bien, para acabarle de fregar. Entonces, no, es difícil. Pero a eso voy. A que a mí me dieron una educación hasta donde pudimos o hasta donde pudo mi papá, mi mamá. Me hicieron así, me dieron lo que soy. Y no me refiero a dinero, me refiero a ese corazón que tengo todavía. Y luego el tener mis hijos, el tener mi esposa, te vuelve más sensible y ves la vida diferente. El que pierda seres queridos cuando nacen, el que pierdas familia por una enfermedad. Yo creo que si no aprendemos de eso, pues no servimos, pues. Ya no me iba a alargar y me alargué mucho. Cristo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso, Cristo? ¿Por qué hago acabar? Bueno, entonces, lo vuelvo a reiterar, nada más, agradecer, pedirles que se cuiden mucho, pedirles que le echen ganas. Agradecerle a mi amigo Lalo, jefe regional, primer jefe regional que está en el informe, Lalo. Lalo, gracias. Ahí nos ayudaste también, campaña, nos echaste la mano para sacar resultados. Gracias, Lalo. Y agradezco tu voluntad y agradezco también que te has decidido pertenecer a un equipo de trabajo diferente en el cual eres parte. Yo te agradezco. Y así, igual, todos son bienvenidos a trabajar. Creo que no nombré a Jorge de personal, pero creo que la gran mayoría sí. George, gracias. Mis amigos de los medios que se la rifan, se rifan el físico. Gracias, amigos de los medios. Y pues nada más, yo termino agradeciéndoles mucho y dándole un pequeño detalle a mi esposa, porque siempre me ha apoyado y de alguna manera agradecerle con un detalle. Gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga. NM Noticias, pioneros en la información.